Hola, mi nombre es Rebeca Zamora Muñiz. Soy maestra de la Escuela Secundaria Técnica número 17, Artes Decorativo. Imparto la asignatura de formación cívica y ética a tercer grado. Bueno, antes que nada, es un gusto y un placer saludarlos a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva etapa que iniciamos con TVDGES. Es una nueva herramienta en la cual nosotros podemos comunicarnos para poder expresar o poderlos dirigir en una clase de tercer grado. Les recuerdo que la técnica 17 está trabajando con plataforma, así que los invito, chicos, a que estén en constante revisión a esta misma plataforma, a esta. Así que a continuación iniciaremos con lo que viene siendo la clase del día de hoy. Sean ustedes bienvenidos. Bien, el tema que hoy vamos a abordar es precisamente la toma de decisiones. ¿Qué pretendemos con esto? Pretendemos que ustedes logren el aprendizaje esperado, que puedan analizar, que puedan ponderar alternativas para una mejor decisión. ¿Esa decisión en qué va a ser tomada? O tomada va a ser mediante uno de los puntos importantes, que es la información. Pero antes que nada, vamos a ver qué son las tomas de decisiones. La toma de decisiones es una elección de alternativas. Constantemente nosotros vamos tomando decisiones. Una de las vidas cotidianas que lo hacemos de manera inconsciente, en ocasiones consciente. Ejemplo, yo decido qué quiero comer y qué no. O bien, yo decido qué ponerme y qué no ponerme. Esa es una decisión de la vida cotidiana. Desde el momento en que nosotros nos despertamos, vamos tomando decisiones. Ahora, esas decisiones también pueden ser de otro tipo. Es decir, son decisiones que requerimos que sean más analíticas y más reflexivas. ¿Por qué? Porque se pone en juego nuestro desarrollo humano, nuestro proyecto de vida. Ahora, esas tomas de decisiones pueden ser tanto individuales como colectivas. Aunque decimos que esa toma de decisiones es de una manera aparentemente sencilla, hay que considerar ciertas situaciones. Entre ellas, ¿cuáles? La primera. Al tomar una decisión tenemos que tener una meta o un fin. ¿Hacia dónde quiero llegar con esa toma de decisiones? Esa meta o sea, fin tiene que ser muy reflexivo y obviamente esa toma de decisiones se va modificando. ¿Por qué? Porque a veces el contexto o lo que nos está pasando nos impide llegar en una primera meta. Entonces nosotros tenemos que empezar a buscar cómo modifico ese fin al que quiero llegar. Ok, ya tengo bien claro hacia dónde quiero ir. Ahora, ¿qué necesito? Necesito de medios, es decir, ¿cómo voy a alcanzar ese objetivo o esa meta? Los medios constan de dos situaciones. Una viene siendo la deliberación. Yo tengo que reflexionar, yo tengo que pensar los pro y los contra que tenemos acerca de una decisión. Asimismo, tengo que ver de qué manera yo puedo llegar a esa meta o a ese fin. Es decir, tengo que elegir cuál es el camino que me va a permitir llegar a ese objetivo. Pero dentro de esa elección de medios, yo tengo que ver qué alternativas tengo. ¿Sí? Es decir, cuáles son las ventajas y desventajas de esa toma de decisiones. En ocasiones, debido a la situación que presentamos, debido a esa toma de decisiones, a veces nos cerramos en una sola de ellas sin ver algunas otras alternativas. Siempre es importante decir, me conviene, no me conviene y por qué. Pero también hay que considerar que en cualquier toma de decisiones siempre hay riesgos. Tenemos que pensar en esos riesgos que se pueden presentar en este momento, como se pueden presentar a futuro. Pero no solamente eso, también requerimos de información, es decir, esta información debe de ser suficiente, clara y oportuna.
Ya con todo este contexto de hacia dónde quiero ir, cómo voy a llegar a ese objetivo o meta, entonces viene la ejecución de la misma. Al momento que nosotros tomamos una decisión, siempre vamos a tener consecuencias. Estas consecuencias pueden ser adecuadas o no adecuadas. Sin embargo, si nosotros tenemos la información suficiente, clara, oportuna, si ponderamos los riesgos, si vemos las alternativas, nuestra toma de decisiones nos va a encaminar a tener una consecuencia adecuada. ¿Por qué se ve este tema en tercer grado de esta manera? Porque viene una etapa muy importante para ustedes que se abre en enero, la elección de una escuela de nivel medio superior, en donde ustedes tienen que analizar todo esto, es decir, cuál es la escuela que a mí me conviene, que yo quiero, pero también donde tenga mayor oportunidad de ingresar a ella. Es por eso que los invitamos a que ustedes analicen, reflexionen sobre la importancia de la toma de decisiones y sobre todo los pasos que debo de seguir. Sobre todo en caso de la elección de una escuela de nivel medio superior, que es lo que próximamente vamos a tener, es la información. Yo tengo que saber cuáles son las tres modalidades de educación media superior. Asimismo, teniendo la información, cuáles son las alternativas que tengo y obviamente elegir, anotar en mi listado de opciones cuáles son esas escuelas, pero también considerando los riesgos que presenta esta toma de decisiones. Ya teniendo esta toma de decisiones, pues viene en este caso, hablando del mismo tema, prepararnos para el examen. Prepararnos en todos los sentidos. Intelectualmente, emocionalmente, porque sabemos que es un proceso que les preocupa y que les ocupa. Pero no se preocupen, nosotros vamos a estar al pendiente de ustedes, tratando de orientarlos, de ayudarlos en esta precisamente toma de decisiones que la iremos tomando por enero, febrero. Y bueno, chicos, me despido dándoles un fuerte o enviándoles un fuerte abrazo, esperando que todo esté muy bien con ustedes en casa y comentarles que a nombre de la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 17, los esperaremos con los brazos abiertos para continuar con el ciclo escolar y no se preocupen, lo vamos a lograr, podemos hacerlo y nosotros haremos las adecuaciones pertinentes para que ustedes tengan el conocimiento y desarrollen las habilidades requeridas para la elección de su escuela de nivel medio superior. Muchísimas gracias y nuevamente me despido de ustedes.